Estamos en el Club Chocaya. Esta es la zona de camping, es donde comenzó todo el proyecto del Club Real en la zona de la playa, en la zona llamada Chocaya, o nosotros le llamamos la playa de Chocaya, o la sede de Chocaya. Bueno, tienes lavaderos, tiene todos los servicios bonitos. El señor Valentín, el que nos trajo toda la vegetación a la zona y puso bonito el club. Acá podemos ver que tenemos los lockers donde podemos guardar cosas y la zona de remolque, donde muchos campistas se trasladaron a la comodidad del famoso remolque. Bueno, acá podemos ver la entrada para salir a la playa, la vigilancia que cuida la entrada. Este es el cruce, dividido en dos áreas. Hay un área camping sur, una camping sur, y hay una área camping norte. Y hay bloque norte, sur y norte y sur, ¿no? Norte y sur. Este es el tabladillo y la, como todos los clubes, que tiene un lavadero para bañarse y lavar los pies. Acá está Arenas, los amigos de Arenas. Y este es el tabladillo que nos lleva a la zona de playa. De la zona de playa, como pueden ver, y hay una zona para masajes. Y acá se supone que ponemos la red, está la zona de fogata atrás de la zona de la red de voleibol. Y bueno, acá, bueno, muchos equipos de campamento mueren y nos terminan dejando ya para desecho o recuperación. Acá podemos ver, tenemos buena cantidad, el mar ha avanzado porque antiguamente tenía más espacio y bueno, ve que tenemos cuatro hileras de sombrillas, una, dos, tres y cuatro. Bueno, este es el almacén de colchonetas. El amigo veo que no está. Antiguamente teníamos un restaurante acá, pero hubo una crecida del mar, el mar avanzó y bueno, así es. Esta es una vista desde el ángulo hacia el centro. Como pueden ver, esta es la zona sur. Acá están los amigos haciendo mantenimiento de los servicios. Acá también tenemos otro módulo, como el de allá, para chilones y todo. Y ese es lo que le hablaba, que es la zona de fogata, donde los niños se reúnen. Acá tenemos del otro lado la cancha de voleibol. Y como pueden ver, es igual. Tenemos al fondo la línea crema, son lockers del tamaño de una puerta estándar y que tienen el mismo tamaño de fondo y de ancho que la puerta, ¿no? Eso es un poquito más, ¿no? Lo cual es excelente para guardar nuestros equipos de campamento. Y como ven, también en esta zona se inició como una zona camping y al fondo están los módulos de bungalows. Acá está el amigo cuidándonos de que no nos pase nada y cuiden al club. Acá están haciéndole mantenimiento, ya que es un día lunes y mayormente no hay campistas. Solo queda una carpa, en la zona sur tiene dos juegos de carpas. Y también hay remolques y los búgalos. Y están las banderas del club y de la peruana, arriba del Perú carajo. Y ve Real Club. Real. Bueno, este es el malecón. Que bueno, hay una pequeña discusión en el tema de si se deja pasar a los vecinos de Arenas o no. Creo que la verdad que deberíamos hacerles un tabladillo a todo lo largo para que discurran por el costado, ya que hay una calle al costado, para que ellas puedan llegar a las bodegas del camino de la playa de Chocaya. Bueno, como pueden ver acá, el club se divide equidistantemente en edificios similares, restaurante y restaurante superior, restaurante y restaurante inferior, de acá del amigo. ¿Cómo se llama tu restaurante? ¿Ah? Puerto Fino, el restaurante Puerto Fino.
Ahí tenemos el restaurante Puertofino y acá tenemos a los amigos, el chef, garzón. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? Todo Sur Trabaja. ¿Así se llama? El restaurante Todo Sur Trabaja. Bueno, y acá está la piscina principal, donde el terraplén principal, donde se hacen los eventos, las fiestas y todo el asunto de la diversión acá, ¿no? Como pueden ver, hay un grupo de módulos sur, bungalows y bungalows no, norte. Y todo es equidistante. Helados, una glorieta pequeña y otra, una barra que realmente es cremoladas o a veces eso varía. Y acá tenemos, y acá está la piscina principal, donde todo sea un chapuzón con el tobogán, ¿no? Estamos en la parte superior de todo Playa Sur y acá pueden ver que acá se hacen a veces fiestas o reuniones o eventos y estamos en la parte alta, igual el lado norte es igual, tiene un módulo igual para fiestas y reuniones que hacen competición y acá está la zona de los campings. Como pueden ver, se ve plenamente toda la zona de camping y los campings y remolques. Se está pidiendo que nos pongan mesas de cemento y también con sus bancas en arco y parrilla. Y de repente, bueno, punto eléctrico, porque en esta época es indispensable. Y acá pueden ver que tenemos lo que antiguamente era la calle Fulvito y ahora ya no, ahora es la zona de eventos de caballos de paso y todo. ¿Ok? Y ahí abajo vemos la. Otra piscina, vamos por ahí ahorita. Ahora tenemos una vista aérea de la playa. Acá pueden ver la playa con el módulo norte y el módulo sur. El club está dividido equidistantemente para que haya competencia entre ambas áreas. Y ahorita bajamos y vamos a ver la barra sur. Esta es la barra, tiene sus refrigeradoras, hielo. El equipamiento completo, jarritas, todo para servir a todos los muchachos de la zona sur y norte, si quieren también. Se está solicitando que proyecten la zona de baño de mujeres más amplio para este lado porque la mujer tiene que necesitar tocador. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Esta es la zona de baños. Hay un tópico muy completo de nuestra querida doctora que siempre nos ha acompañado todo el tiempo. Este es el baño para minusválidos. Y estamos muy bien equipados, muy bien surtidos, el baño de hombres y de mujeres. Tenemos peluquería también en la zona norte. Este es el tópico de la doctora. Pueden ver, está ordenadísimo, impecable. No nos podemos quejar del servicio de la doctora. Ahí está la doctora, mira, va a venir, ya trae paquetito que viene entre poco. Vamos, vamos todos doctorcito, doctorcita, no sabemos. Y bueno, ese es el servicio que tenemos acá y que incluso damos servicio a otras playas. Hasta luego, chao, doctora. Bueno, acá tenemos una vista aérea de los módulos sur, campamento sur, una mejor vista, ¿no? Los módulos sur, todo este es la zona sur, como pueden ver. Las banderas institucionales del sur y norte, Alianza y la U, es una broma. Y bueno, incluso tenemos todavía cancha de fútbol, ¿no? Esta es la zona de recreo, así. Se ha pensado poner un área de gimnasia y pantallas para hacer ejercicios, yoga y diferentes cosas acá. Y la idea es hacer, donde están pasando justo seguridad, en esa esquina, poner unos módulos tipo recepción de hotel para la zona sur. Y así tengamos equipamiento y pueda el personal cambiarse, en fin. Y igual que hay bungalows, derivan por acá y están otro módulo para atención tipo restaurante, ¿no? Acá. Y acá tenemos al personal trabajando, cortando el césped. Y bueno, y acá pueden ver el tobogán. ¿Quiere tirarse una zambullidita a la piscina? Bueno, por ahí salimos. Por ahí salimos. ¿No? Y bueno, pues pueden ver el módulo sur-norte. Ahí está la peluquería, lo que era antiguamente la bodega.
y tienen baños y todo, todo es equidistante. Se divide igual para sur, igual para norte. Todo es igual. Bueno. Vamos bajando. Por acá suben. Han puesto mallas especiales para que no se resbalen los niños. Ni se cuelen por acá porque se colaban y se resbalaban. Y cerramos la cerca de seguridad. Bueno, con una vista de la piscina, ¿no? Ahí tiene su patera. Y en fin. Acá pueden ver un bungalow típico. Igual que en norte, los hay en sur. Y este es un bungalow típico. Es una distribución muy bonita. Es más, incluso varios socios han pedido para hacer sus casas de campo en otro lugar con los mismos modelos similar, ¿no? Podemos que tenemos una parrilla de acero inoxidable, lo mismo es arriba, son un bungalow abajo, uno arriba. Pueden ver que tienen su molde de caballeros. Y hacia el fondo está el dormitorio principal con su baño propio y el otro es un baño y esa puerta ahí al fondo es lavandería. Tiene televisor, como pueden ver. Y bueno. Y la vista. Disculpe. Ven la vista de la parte superior, esos son los módulos norte y sur. Segundo piso. Bueno, estamos bajando. La sucesión de módulos, la zona de bungalows termina acá, tienen sus carritos de mantenimiento y bueno, las banderas flameando. Bonito está el día de hoy. Tiene sistema de reciclaje y acá pueden ver, es el camino, el circuito para dar la vuelta a toda la parte central. Es estimado, ¿no? Tenemos un Real Park. Nuestro pequeño Disney que esperemos que mejore cada vez más y tenga más atractivos para los niños y sobre todo los niños adultos, que ya tenemos estas alternativas para los niños adultos. Bueno, como pueden ver, tienen columpios, resbaladeras, laberintos pequeños, como pequeños fuertes, donde compiten unos contra otros. Ven que hay norte y sur, siempre, solo que en este caso dividen un tipo de juegos para un lado y otro, y hay un saltarín, ¿no? Así es. Y ahora estamos yendo para el lado de piscina. También tenemos un pequeño girondín o carrusel de caballitos. Esperemos que lo salga más grande la próxima vez. Vamos a ver. Y bueno, acá. Sur, ven que todo es igual. Bueno, acá está el sapo para los bebitos. Es una poza de bebitos. Pueden ver, y ahí cae un ñañito de la edad. Se va a tirar a la piscina y bueno, acá estamos en la piscina. La piscina no tiene mucha profundidad, yo le llamo la super patera porque tiene mucho espacio y cualquier niño puede ir hasta el fondo, claro que ya tiene que tener 14 años por lo menos lo que van por allá. Así es. Y bueno, y el reglamento de la piscina bien establecido para qué tipo de uso debe ser, ¿no? Sus reciclajes. Como podemos ver, tenemos un chorro masaje. Te puedes poner abajo y te cae un masaje riquísimo. Y también nuestra pequeña cascada, donde también los niños disfrutan. Acá estamos viendo, también tiene un jacuzzi. ¿Ven? El jacuzzi. También con su chorro masaje y chorro en las paredes, como todo jacuzzi. Y esta es la zona donde están los helados, institucional, pero mío. Bueno, acá tenemos al amigo Salvavidas, que toda piscina ha de contar. Y acá está la casa. Es decir, unos helados caseros que sirven, y esto va variando según la temporada. A veces son unos servicios, otros servicios. Y esto lo que ven acá es el módulo, y ahora este es la zona donde están todos los remolques, ¿no? Así es. Vemos la gente de seguridad, viene uniformada y protegido con su gorrito.
En fin, y acá una vista panorámica de todo lo que es la piscina o la superpatera, como yo le llamo. Así es. Zona norte, zona sur y la división, como ven, los módulos sur, módulos norte, restaurante y restaurante. Todo es equidistante. Bueno, acá como ven hay baños, mujeres, damas y caballeros. Y vamos a entrar a la bodega, así que debe estar atendiendo, presumo, porque es la hora en que debe atender. Es una bodega que tiene sus mesitas afuera. Ahí están. Y como ven, con un parque medio. Acá estamos en la bodega del club, la jefa de la bodega. ¿Qué tal? Ven que estamos bien surtidos de alimentos. Todo tipo de bebidas, snacks y útiles para el hogar, bolsas, en fin, tape para siempre es bueno para pegar, sellar nuestro cuando salimos del módulo. Y inclusive, bueno, hay los famosos masmelos, los helados Oasis o Donofrio, y tenemos agüita por todos lados, leña, tenemos los servicios para toallas, sandalias, todo lo que alguien se olvidó al venir acá y dice, ups, ¿ahora qué hago? No tengo y lentecitos de sol, en fin. Muy bien, nos despedimos los amigos de Mini Market. Chao, chao. Con el guardacaballos, caminando por ahí. Así son nuestras zonas. Hemos tomado un estilo norteño, estas maderas altas. Y hay varios estilos con lona, cada uno toma su estilo, no hay una regla fija, hay dos hileras de remolques. Y podemos ver que hay diferentes remolques y estilos, ¿no? Hay su parabólica para captar su señal de televisión. Es un cobro por un cobro y tiene que tener una cantidad de visitas mínima, lo cual a veces hace que algunos socios no quieran tener remolque porque ya se sienten que mucho, mucho vienen, algunos que no. No, ya consideran que deben venir una cantidad y no tanto, ¿no? Bueno, y acá es donde se cierra. Ven, rompen mesas, ya algunos se han empacado, extinguidores al fondo, equipados y preparados para su contingencia y las salidas de emergencia indicadas, ¿no? Como pueden ver, y al fondo tenemos el restaurante, el mini market. Bueno, acá tenemos, como les dije, ya las canchas de fútbol, los trasladaron a esta zona sur. Acá tenemos un módulo estilo norteño, ¿no? Ya está todo protegido contra la intemperie. Y esta es la zona de los vecinos, la parte posterior de arenas. Y como pueden ver, esto es, ¿no? Lo que vendría a ser el club. Y allá tenemos el skate park. Esto es el skate park. Bueno, a ver. El skate park que tiene toda su reglamentación y una carpa de primeros auxilios porque bueno, es un juego un poco de repente peligroso, hay que llevar el control con los papás. Y como pueden ver, está diseñado, trajimos a un experto y sugirió todas las curvas y todas las alternativas que los skateros quieren, ¿no? Es más, ha habido competencias de skate acá, donde hemos puesto tabladillos en esta zona, ¿no? Y como pueden ver, las rampas son pronunciadas, tiene un buen ángulo de piscina, porque antiguamente se comenzó la modalidad de entrar a las piscinas de las casas cerradas o abandonadas y utilizaban las curvas para esto, ¿no? Acá pueden ver el skate park y al fondo estos ya son nuestros módulos de Bungalow Norte y los Bungalow Sur. Y esto es la carretera, pueden ver, y acá están esta es la cancha de fútbol, acá, un arco y otro arco. Pueden ver, en fin, allá vamos ahora a la zona de tenis. Esta es la bola final, media. Pueden ver, es curioso porque esta es la cancha, el arco sur y este es el arco norte. Y todavía al costado hay terrenos como eran de maleza antigua de la zona, ¿no? Todavía existe. Todo esto era de maleza. Y bueno, ahora estamos viendo la zona de cancha de tenis, ¿ok? Bueno, ahí vamos. Como les expliqué, ven acá, así es la zona de maleza.
¿no? La zona que antiguamente era, y ahora la hemos convertido en campos verdes. Bueno, tiene su encanto la parte de maleza, obviamente. Y acá está la cancha de básquetbol y fulbito, ¿no? Esta es la cancha, el arco norte, y este es el arco sur, con sus sillas y en fin. Parece, por lo visto, o han cambiado o vamos a tener otra cancha de básquet, parece, porque ahí están los equipos. Y bueno, ven que hemos sembrado maíz, es un requerimiento para el servicio de agua, tener un sembradío, así que también producimos productos naturales del campo. Ahora sí estamos llegando a la cancha de tenis. Esta es la zona de los servicios higiénicos, baños hombres y mujeres. Y como pueden ver, acá está, ¿no? La cancha de tenis. Y por cierto, hay quienes me han dicho que la calidad del cemento y adhesión a la zapatilla es muy bueno. Es de muy buena calidad. Probablemente también por el clima, ¿no? Tenemos dos canchas. Una de cemento y otro de, obviamente, como es reglamentario, con ladrillo molido, ¿no? Sur y norte, ¿no? Y ahí hay maestranzas y está el bosque, que ya lo vamos a ver después. Vamos a ver primero, nos vamos al cerro, ¿qué les parece? Vamos al cerro para que vean todo. La parte de abajo es recuperación, ¿no? Es la zona de mantenimiento. Esperamos que muy pronto haya bungalows y también piscina y tobogán y algo espectacular que se pueda hacer. Bueno, vamos por último a la cancha de frontón, donde yo les digo que ha sido muy felicitada por el tema de la calidad que tiene la cancha de frontón, de muy buena adhesión para el juego de frontón. El frontón, por si acaso, es un juego nacional, no hay en otros países. Hay una cancha sur y otra norte en la parte posterior. Como pueden ver, está bien diseñada, tiene su agua. Acá hay mucho calor en esta parte del club, es muy calurosa. Bueno, en realidad, mayormente en todo, pero acá creo que es mayor la cantidad de calor que hay. Así es. Y acá tiene la cancha norte, el frontón y sus sillas. Todo tiene servicios de tachos de reciclaje, platanales, tenemos todas zonas platanales y nuestra capilla y gruta. Este es el bosque y después vamos a pasar, después de subir al cerro. Primero vamos a subir, vamos a ir a la capilla. Acá está la zona de donde han sacado los remolques que ya no quieren ser o los van a vender. Y el zócalo de reciclaje, maestranza, trabajo. Hacia arriba vamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros vamos a quien nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Cuídanos de Señor. Bueno, acá está la gruta de la Virgen. Ver, y también hay otra gruta, una natural, que está acá, ya está al fondo. Bien, acá hay una gruta natural. Está el bosque, está la laguna natural, donde hay muchas especies, flamencos, hay garzas, hay varios tipos de aves, hay incluso del mar que se refugian en esta zona y no puede ser perdida. Es nuestra capacidad de tener agua para el siembra, el riego y demás, ¿no? Este es el camino, salgo de la salida de emergencia, y acá que dice, ruta del Club de Lima, sede Asia, puerta de las cascadas. Esta puerta generalmente no se usa. Esta es una puerta que lleva al vecino que también tiene parte de la laguna. Nosotros dividimos la laguna
con el vecino. No podemos perder ese lado de las aguas del vecino, ya que todas las especies de la zona se verían afectadas. Y ahí, ahora vamos para ahí arriba, el punto de vigilancia. Y bueno, acá está una vista. Bueno, vamos a subir al cerro, allá. Allá nos vamos, allá. ¿Listo? ¿Listos? Ya lo logramos. Estamos en la parte alta, ves la laguna del vecino, como ven, es enorme. Y no podemos permitir que la desequen. Es parte del recibo. Y acá está la capilla. Y vamos a subir al cerro. Acá pueden ver, ¿no? Con mucho cuidado porque es peligroso. ¿Ven? Están llegando dos camiones para el lago de Maestranza. Y otra vista. Los platanales, los sembrados de maíz y arenas, la parte exterior. Bueno, allá vamos, valientemente. Vamos a caminar un poco y vamos a mostrar la ruta que yo tomo al menos. Cuidado, esto no es sin adultos, no se puede venir, ¿eh? Quede claro. Por lo visto tenemos una posible segunda entrada por el costado. Esta es la zona de Farallones y acá es donde una chica se ahogó en este boquerón. Son unas playas bien bonitas estas tres playas, pero este chico boquerón arrastró unas chilenas y lamentablemente murieron. Pero si uno va con cuidado y respeta el mar,